Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie de iniciación a la fotografía, Fotografía para Novatos. Vamos a ver en este tutorial de hoy qué es el diafragma. Como sabéis, en un objetivo, lo he montado así en la cámara, entra la luz, pasa por el objetivo, forma un ángulo determinado y va a cubrir lo que es el sensor digital o antiguamente la película. Pero como sabéis, también la correcta exposición de la película depende, entre otros varios factores, de la cantidad de luz que entra. Para esto, los objetivos están dispuestos de tal forma que presentan un orificio que se puede ir abriendo o cerrando según la necesidad de luz que tengamos. ¿Veis cómo, conforme giro yo el anillo de diafragmas, este agujero se abre o se cierra? Antiguamente esto estaba formado por unas planchas metálicas que tenían unas perforaciones y se iban poniendo estas perforaciones de tal manera que nos dieran el agujero que queramos. Después ya posteriormente fueron sustituidos por unas placas metálicas que al girar el anillo se van cerrando o abriendo. O sea, en este caso, veis que tiene la forma de un hexágono, son 6 placas metálicas. No sé si se podrá ver aquí la forma de las placas, no. ¿Cómo sabemos el diafragma que ponemos? Pues si vamos a mirar, voy a coger otro objetivo que se vea mejor, tal como este. Como veis, hay una serie de números, 2,8, 4, 5,6, que ya explicaremos estos números, lo que quieren decir y cómo se utilizan. Esto, todos los diafragmas se basan en estos números, sea la cámara digital, sea la cámara analógica. O sea, ya sabemos que siempre vamos a tener estos números que nos van a referenciar el diafragma que tenemos puesto, o por lo tanto la cantidad de luz que nos entra en la cámara. En las actuales cámaras digitales, los objetivos de aficionado no llevan este anillo. Ya la cámara le manda al objetivo el diafragma que ha de poner. Solamente lo llevan las cámaras, perdón, los objetivos profesionales sí que lo llevan, porque a los profesionales les interesa mucho poder ver de esta manera cuál es el diafragma para poder calcular bien otros temas que también trataremos en su día, como es la distancia hiperfocal y demás. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se calcula este número y el significado de estos números. Bueno, pues ahora que ya hemos visto lo que es un diafragma, que es un instrumento o un dispositivo mecánico dentro del objetivo que nos permite graduar la luz, veremos cómo se hizo para fijar las dimensiones del diafragma. Debido al número de cámaras y objetivos que existían, fue necesario encontrar alguna manera de relacionar el diámetro de paso de luz, de relacionarlo con la longitud focal. En este caso, pues el número F se obtiene de dividir la longitud focal por el diámetro de diafragma. Por ejemplo, supongamos que esto sea un objetivo de 100 milímetros y le hacen un diafragma que es la mitad, ¿eh? Que vendría a ser 100 milímetros sería igual a 100 milímetros dividido por 50, que es el diámetro, y nos daría 2. Vamos a partir esto por la mitad y vamos a hacer aquí el nuevo diafragma. Bien, tenemos aquí el nuevo diafragma. Esto es una cuarta parte, por lo tanto, esto sería tanto como F igual a 100 dividido por 4, que sería, 100 dividido por
25, que sería igual a 4. Hacemos una octava parte, porque ya sabéis que todo en fotografía está medido o graduado en media o doble, ¿eh? O sea, cualquier, sea la luz, el temporizador, sea el diafragma, las unidades van siendo el doble de la más abajo o bien la mitad de la que tiene por más arriba. Entonces, vamos a hacer aquí. Y este sería, este número F, sería igual a 100 dividido por el diámetro que sería el 50, 25 por 12, 12,5, y entonces esto sería igual a 8. Bien, vemos que los números sí que van en progresión, pero podríamos hacer más números, poner más diafragmas. Van en una progresión numérica que es el doble o es el octavo, pero lo que nos interesa es el paso de luz. Y como vemos, el paso de luz, este diafragma no es la mitad de este, sino que tiene que haber otra manera de calcular los diámetros. Pues para eso vamos a la siguiente diapositiva. Y si hacemos una igualdad o una ecuación para encontrar, teniendo en cuenta que el área del círculo es 3, 14, 16 por radio al cuadrado, si hacemos una ecuación y despejamos, vemos que para encontrar un área doble o mitad, el diámetro lo hemos de multiplicar o dividir por 1,4142. ¿No? O sea, el diámetro, de, por ejemplo, del diafragma 1, que será la abertura del diafragma igual que la longitud focal, pues sería la longitud focal multiplicado por 1. Hasta ahí no hay problema. La siguiente que haríamos, este 1, lo multiplicaríamos por 1,41. Seguiríamos multiplicando así para encontrar los diferentes diafragmas. Vemos que nos da un número raro, 2,41, 2,83, 5,66, que serían difíciles de recordar. Entonces, el estándar, que es el 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 y 64. En las cámaras reflex normalmente podemos encontrar el diafragma entre como mucho el 1,8 hasta el 16 o el 22. O sea, diafragmas más pequeños, que serían el 32, 45, 64, en una cámara reflex no tendrían sentido porque sería tan pequeño que daría unos tiempos de exposición muy largos y además causaría otros problemas añadidos. Pero con esto, que parece en principio ser muy difícil, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que de un diafragma a otro tengamos o bien el doble o la mitad de luz, porque esto es lo que nos dará la superficie del círculo. Vamos a ver, después comparando los tamaños, nada más lo hago de 2,8 hasta 22, vemos que entre sí, así como en el primer dibujo, veíamos que había unas diferencias muy grandes entre un diafragma y el otro si lo hacíamos dividiendo el diámetro cada vez por la mitad. Aquí sí que conseguimos ver ya que el diafragma que sale, el 4, que es 2,8 por 1,4, este 4 ya sí que es la mitad de 2,8, 5,6, la mitad de este, etcétera, así hasta llegar a 22. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Lo que es importante retener es una cosa, el número F, cuanto más grande es el número, o cuanto más pequeño es el número F, ¿veis? Aquí, por ejemplo, el más pequeño sería el 1, que dudo que encontréis un objetivo que tenga este diafragma, aunque he leído por ahí que se ha llegado a hacer un diafragma que tenía 0,98. O sea que el diámetro de diafragma era más grande que la longitud focal. Pero normalmente podemos encontrar de 1,4, no, de 1,8 ya se encuentran bastantes. Pues cuanto más pequeño es el número F,
Y aquí tenemos el 64, que es un número más grande. El tamaño del orificio es, para un número F pequeño, el tamaño del orificio es muy grande, y para un número grande el tamaño del orificio es muy pequeño. Tenemos que tener siempre en cuenta esto, ¿eh? El número F es un número inverso, para decirlo. Si es el número es muy grande, quiere decir que el diámetro es, o la superficie de ese diafragma es muy pequeño, y si el número es pequeño, quiere decir que el tamaño del orificio, el diafragma, es grande. Entonces, lógicamente, que pasa la luz que entra en la cámara. Con el orificio grande entra mucha luz, con el orificio pequeño entra poca luz. Y entonces, pues nosotros vamos eligiendo los diafragmas intermedios según nuestras necesidades. Bueno, espero que os haya aclarado un poco el tema del diafragma. Estos números se aprenden enseguida, de ya 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16. Y a poco que experimentemos con la cámara, ya entenderemos su funcionamiento. Pues nada más, por ahora os dejo hasta el próximo tutorial y sobre todo muchas gracias por ver el tutorial.